Tenemos al licenciado Juan Manuel Rojo García, que es el director de Seguridad Pública de aquí de La Huerta. Al director de aquí de la escuela Emiliano Zapata, José Carlos Martínez Cuenca. A la directora del Jardín de Niños San Juan Inés de la Cruz, Claudia María. Al director de la telesecundaria, José Clemente Orozco, es el profesor José Elías Cobian Nava. A la licenciada Sonia Ruiz Herrera, coordinadora de municipios en prevención. Y al director de Seguridad Pública Municipal de Casimiro Castillo, capitán Vicente Martínez Castro. Ok, como siguiente número, cedo el uso de la voz al director de Seguridad Pública. Al director de aquí de la escuela primaria, para que nos dé la bienvenida. Bien. Buenos días. ¡Buenos días! ¿Venís al descanso? Sí. Ya. Hoy 22 de marzo nos sentimos orgullosos de tener a los encargados de prevención del delito de la región Costa Sur, con lo cual le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Y van a hacer sus respectivas actividades en cada escuela de esta región. Por parte de nosotros, sean bienvenidos y lo que podamos hacer, estamos a sus órdenes. Gracias. Licenciado Juan Manuel Rojo García, nos va a decir unas palabras para todos. Muy buenos días. Buenos días. Sirva, señora, recibir un cordial saludo de parte de nuestro presidente municipal, el doctor Carlos Román Ramírez Núñez, que no pudo acompañarnos, pero estamos en su representación aquí en esta escuela, aquí en San Mateo. Estamos iniciando el trabajo en materia de prevención del delito en esta zona costa. Quiero agradecer al Estado en prevención del delito y a los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cautitlán, Cihuatlán y La Huerta, por su valiosa disponibilidad para llevar a cabo las actividades en los diferentes planteles y niveles educativos de las comunidades y delegación de San Mateo, Pérola, Juanquil Preciado, Quémaro, Miguel Hidalgo Nuevo, Miguel Hidalgo Viejo, Arroyo Seco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, que es donde se va a estar trabajando con los compañeros en prevención. También agradecer a los directores y maestros que brindan las facilidades, a los oficiales en prevención y al personal de la Secretaría de Seguridad Pública para la aplicación de los programas en prevención del delito y con esto lograr la formación completa de la población estudiantil para que el niño y el joven adquieran los conocimientos y habilidades y herramientas indispensables para tomar decisiones que mantengan libres de delincuencia y de las drogas. Quiero agradecer a todos los compañeros de aquí de toda la región Costa Sur por interesarse en que los niños y jóvenes aprendan a combatir las adicciones con estas herramientas. Muchas gracias. Buenos días. ¡Buenos días! Siendo las 9 horas con 51 minutos del día 22 de marzo del año 2011, doy por inaugurada las actividades en materia de prevención del delito, las cuales se aplicarán en las diferentes planteles y niveles educativos de las delegaciones de San Mateo, Miguel Hidalgo, así como en sus localidades cercanas. Muchas gracias.